El presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la ley del nuevo régimen municipal en la casa del alcalde y el gobernador. Daniel Correa nos presenta el informe. Gracias, Sandra. Más de 250 invitados entre gobernadores, alcaldes, concejales y ediles escucharon al presidente de la República, Juan Manuel Santos, hablando de los puntos más importantes de este nuevo régimen municipal. Creo que después de tanta deliberación hemos logrado una buena ley, una ley que contiene instrumentos para fortalecer el gobierno local, desde las juntas de acción comunal hasta las alcaldías, y que incluye algunos beneficios básicos para ediles y para concejales, avanzando así en unos mínimos de calidad de vida para tantos dirigentes que muchas veces sabemos que trabajan con las uñas. Los mandatarios locales y departamentales vieron con optimismo el nuevo régimen municipal. Este régimen municipal abre un espacio muy importante que va a preservar a los municipios. Por ejemplo, prohíbe la posibilidad de embargar las cuentas de los municipios, que es bien importante. Segundo, permite los contratos plan para que los municipios puedan asumir mediante contrato plan con la nación algunas responsabilidades que agilice el servicio al ciudadano. Y es la posibilidad de que los alcaldes podamos contratar ciertas obras con las juntas de acción comunal directamente. Eso nos permite pues no solamente darles una oportunidad de trabajo, sino que además cuando lo hacemos con las comunidades los recursos rinden más y adicionalmente generamos un sentido de pertenencia cuando ellos mismos hacen las obras en sus veredas. Que nosotros a través de las comunidades vamos a organizar bien a Colombia, porque allí es donde nace el verdadero espíritu social en los pueblos, desde las veredas, de los caseríos, los corregimientos y los pueblos chicos de Colombia. Igual para las juntas de acción comunal y también la importancia que se le da a los concejales, ese apoyo de hacer un equipo para poder sacar adelante a nuestros municipios. Bueno, hemos avanzado, señores alcaldes, de manera muy positiva, ya con esta nueva ley, el nuevo código de régimen municipal que va a resultar tan útil para el desempeño de sus funciones. Estamos también trabajando en otras iniciativas. El doctor Gilberto Toro afirmó que la ley es trascendental para los municipios porque define competencias y aporta a la descentralización en Colombia. Desde la Casa del Alcalde y del Gobernador, informó para el Noticiero de los Municipios, Daniel Correa.